movimiento. Me gusta muchísimo que hagan bonus groups y sobre eso que camine, sobre todo con la relación de bajo y batería. Que haya un buen colchón donde se pueda mover eso y sobre todo la importancia de la dinámica de estar bajando, subiendo en el momento adecuado y respetando sobre todo la melodía, ¿no? Que es la que lleva la principal y voz cantante. Es importante saber cuál es el principio, el foco principal de cómo se crea un groove, un patrón, y cómo se puede llegar a abrir dentro de, por ejemplo, lo que estamos tocando ahora. Yo voy a tocar el patrón y César va a colocar el patrón que él utiliza habitualmente en el tema. Hace cuestión de 12 años ya. Y empecé por ver a mi padre, ¿no? Mi padre era batería y bueno, pues andaba siempre por casa y ya de pequeñito pues tenía ese punto de hostia, los tambores y demás, ¿no? Y al final pues caí ahí, empecé con la tontería y bueno, y aquí estamos. Y sino coger de varios. Porque cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá, es como realmente te formas, ¿no? Intentando siempre no copiar a nadie, intentando siempre tener tu personalidad y que eso, o sea, lo puedas transmitir, ¿no? Que nunca dejas de aprender y que siempre hay cosas nuevas y que a medida que vas subiendo el escalón parece que sabes menos. Eso es, pues claro, la cosa se va complementando, coge envergadura, más nivel, más técnica, más de todo, ¿no? Más patrones, más música y al final pues tienes una pelota ahí que bueno, que no se deja nunca de aprender y yo lo que recomiendo es muchísima, muchísima paciencia. A mí ya hace años que me llamó mucho la atención lo de Batacas y bueno, por cuestiones de trabajo pues nunca he podido coincidir y este año ha sido pues fabuloso poder estar aquí, compartir con todo el equipo, con todos vosotros, con la gente que ha venido, bueno, a plano general, ¿no? Yo me voy más que satisfecho, ha sido un fin de semana completísimo y con ganas de volver otra vez. Yo es la primera vez que vengo y realmente pues increíble, muy bien. Bueno, conocer a gente que de todas partes de España y que tenemos la misma afición y bueno, estupendo. Hay mucho colegueo aquí, pues ya hay mucha gente que nos conocemos ya de varias quedadas y nada, pues los que se conocen pues intentas integrarlos un poquillo y los que no, pues cachondeo total. Bueno, todos los clinics que se han dado me han parecido, vamos, súper interesantes y he aprendido más en un día que en varios años. El que me ha más llegado ha sido Lucas, que no lo conocía y el hacer que tiene la batería y el sonido que le saca ahí, la hostia. Después el Kim Sule, te abre la mente en otras cosas que no te pones a pensar ahí, que si la posición, que si el equilibrio, no sé qué. Yo estoy muy feliz de venir aquí en Madrid para esto y encuentro gente muy simpática y todo pasa bien. Y encuentro gente que conocía con Kim Sule que no había visto desde más de 15 años y bueno, y gente que había visto por internet o cosas de estas que puedo encontrar. Encuentro muy bien hecho la, ¿cómo se llama? La gente que lo lleva se lo monta súper, no hay ningún problema, todo funciona. Puta madre. Muy bien, que tenía que ser más grande, de hecho creo que lo será, y que vamos a hacer todos lo posible por tirar de esto para arriba y que la batería sea un instrumento importante en este país, que ya toca. ¿Sí o no? Pues conoces, haces muchos contactos, gente de toda España,
no sé, parece una cosa curiosa y que vale la pena. Pues mucho humor, mucho cachondeo, mucha ganas de pasarlo bien, y si no la hay, se monta rápido. Pues nada, esto ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y os animéis a venir el año que viene. ¡Hasta luego!